Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Y quiero empezar mi programa de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han derribado una pared? ¿Una pared de cemento, una pared de adobe, una pared de piedra, una pared nueva, una pared antigua? Aunque no crean, esta anti señorita ha derribado muchas paredes con combo. Y resulta que con punta y combo. ¿Saben cómo se derriba una pared? Buscándole una grieta. Buscándole un punto débil a esa pared. Porque si tú empiezas a picotear donde la pared es más fuerte, por mucho que sea una pared débil, no la vas a derribar. Yo quiero dedicar mi programa de hoy a las esperanzas de cientos de miles de mujeres por justicia. Hoy va a ser un programa de esperanzas. Un programa donde le vamos a dar un revés a todos, todas y todes quienes dicen que nos dedicamos a gritar y no resolvemos nada. Somos 10 millones de veces más efectivas que toda la comisión de burócratas apoltronados en sus tronos que no saben bajar al suelo y hablar horizontalmente con la gente. Hoy estamos ante una grieta que tiene el Estado boliviano. El Estado boliviano tiene montones de grietas. Todas las instituciones tienen grietas. ¿Cuáles son las grietas del Estado, las grietas de las instituciones? Sus idioteces, sus incongruencias, sus debilidades. Muchas veces gente de muy buena fe que está dentro de una institución y que se desespera por conectarse con el espacio fuera de la institución. A nosotras nos han rechazado anteayer un amparo contra el presidente del Estado y el presidente del Senado. Pero resulta que nosotras presentamos 3 cartas y una se la dirigimos al fiscal general de Sucre. Y resulta que el fiscal general de Sucre ordenó al fiscal departamental William Salabé que atienda los casos. El fiscal William Salabé nunca tiene tiempo. Siempre debe estar comiendo salteñas y cantando el himno nacional en algún lado. Pero es consciente que su superior le ha dado una orden. Con lo cual hoy, el programa de hoy, es un programa en la Fiscalía Departamental de La Paz. Tienen miedo de dejarnos entrar al recinto principal de la Fiscalía, que es en la Potosí, porque incluso físicamente con mi equipo de compañeros que entremos ahí les resulta así, no, cardíaco, han desplazado el lugar de allí a esta casucha que yo ni conocía, que también pertenece a la Fiscalía Departamental, que es la unidad de conciliación. No estamos viniendo a conciliar nada. Estamos viniendo a reunirnos con la coordinadora de la Fiscalía para resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 casos. Que cada caso tiene un vicio, tiene una desatención o tiene un acto de corrupción de parte de la Fiscalía Departamental. Aquí está el listado. Nombre y apellido del agresor. Nombre del agresor. Apellido de la afectada. Nombre de la afectada. Delito. Fiscal asignado y detalle. ¿Por qué? Porque somos gente profesional. Porque somos gente que no estamos jugando con la vida de la gente, sino somos gente que siente la vida de la gente. Así que estamos viniendo, tiene hasta el número de caso, o sea, aquí está el número de caso. No estamos viniendo con especulaciones,
Nunca lo hacemos, pero hoy estamos viniendo gracias a la buena voluntad de un personaje que también podría haber dicho, no, ¿cómo? Yo no quiero, no, ¿por qué me dicen despeinada? Va a ser una audiencia muy cordial, pero caso por caso, este caso es este, el problema es este, resolvemos. Este caso es este, el problema es este, resolvemos, y así. Y además me he propuesto lo siguiente, con todo el equipo de Mujeres en Busca de Justicia, que este tipo de audiencias grupales, porque los casos de violencia, los casos de feminicidio, los casos de violación no son aislados. Un caso está conectado con el otro a través de un sistema de violencia patriarcal, de una estructura patriarcal. Que las víctimas sepan que no es por un casito. Vamos a agrupar cada tanto los casos y convocar donde nos vayan, donde nos manden ir para resolver. Así que esta es un programa de esperanza, de solución concreta y demostrar que el Estado tiene grietas, que las instituciones tienen grietas y que cuando quieres picar una pared, tienes que agarrar tu punta o tu picota y empezar por las rajaduras. Vámonos, Rufo, a la música y la pausa para que yo me traslade ya a la sala que nos han preparado. Nos han dicho que venimos aquí porque allá no hay una sala. Yo sé que allá hay un auditorio grande. Pero bueno, paciencia, buen humor, yo no me voy a quedar en los detalles. Vamos a ir a la sala donde ya están víctimas, están las abogadas, para transmitir caso por caso el problema, la solución, el problema, la solución. Quiero música de esperanza, quiero música de alegría, quiero música de ilusiones. Porque una vez que una mujer resuelve un caso, puede renacer. Y lo que queremos es renacer. Bueno, ya estamos en la sala, que nos dijeron que iba a ser una sala grande. En la Fiscalía Departamental hay una sala suficientemente grande como para que hubieran estado todas las víctimas que nos acompañan, porque lo que estamos haciendo es una pedagogía. ¿Qué quiere decir una pedagogía? Estamos intentando enseñar y aprender una nueva forma de trabajo. Le debemos este milagro de hoy a esta mujer. Hermana, ¿cómo se llama usted? ¿Qué oficio tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es que está en la fiscalía? Bueno, mi nombre es Sandra Bejarano Camacho. Soy la comunicadora de la Fiscalía Departamental de La Paz. ¿Made in UMSA? Sí, de la UMSA, ¿no? He ingresado a trabajar por referencias de unos colegas que dieron mi nombre. Colegas, he sido periodista de calle, he sido periodista en radio, televisión y periódico. De esa forma he ingresado a trabajar y cuando ya hemos visto el problema que se está suscitando de feminicidios y todo esto, de violencia contra la mujer, no solo lo hemos hecho contigo, yo... No, es verdad, no, hermana. ¿Por qué se ha dado esta audiencia? Porque tú has venido... ¿Por órdenes de quién? Porque lo hemos pedido. Pero si el fiscal hubiera dicho no lo hagan, no se hubiera hecho. No, la idea es ayudar y ha sido una orden desde Fiscalía General, Fiscalía Departamental, para que podamos resolver todos los casos que tú tienes cuestionamiento. La orden viene desde Sucre, desde Lanchipa, pasa por William Salave. ¿Por qué no se le puede hacer una entrevista a William Salave? Vamos a concretar una entrevista. Es dependiendo de la agenda que él tenga. Cuando quiera, a la hora que quiera, es conmigo. Claro que sí. Es urgente entrevistar a William Salave, porque si no se vuelve un fantasma, un fiscal fantasma. Muchísimas gracias, hermana. Entonces, estamos aquí por órdenes superiores, pero la compañera es verdad que corretea. Yo la he visto. ¿Quién es usted, compañero? Mi nombre es Raúl Fuentes Nogales, soy abogado. ¿Made in UMSA? Made in UMSA. Ejerzo la carrera aproximadamente unos 11 años. He sido pasante, he sido oficial de diligencias, he sido secretario, he sido secretario de Cámara y ahora soy fiscal de materia. ¿De qué materia? De género. Hace una semana, bueno, estaba prácticamente un año y medio de patrimoniales y hace una semana estoy en género.
O sea que de patrimoniales a género está usted en el país de lo desconocido. Estamos tratando de sobrellevar eso. ¿Qué es el género? Es lo que nos distingue entre hombres o mujeres. Falso. Completamente falso. Usted necesita pasar un taller para enterarse de lo que es el género. Dice nombrar fiscal de materia en género, pasa de patrimonial a género sin saber dónde está parado. ¿Cuánto es su salario? 10.000 bolívares. Ya. Hermana, ¿quién es usted? Buenos días, mi nombre es Neiva Choque Calizaya, actualmente soy fiscal de género de la ciudad del Alto. También he trabajado, vengo de la UMSA, soy abogada de la UMSA y también he estado como auxiliar en juzgados. He sido pasante en juzgados, pasante en la fiscalía, asistente fiscal, posteriormente he sido promovida a ser fiscal de materia. ¿Qué es el género? El género es el que, como lo dijo mi compañero, ¿no? El que nos distingue del sexo, ese es el género. Falso. Tampoco sabe lo que es el género y es fiscal de materia. O sea, de sexo sobre el género. Está grave eso, es decir, están administrando una materia que desconocen. Y eso es muy delicado para la sociedad. Hermana, ¿cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Buenos días, soy Nilda Calle Condori. Actualmente soy fiscal analista y también coordinadora de la Fiscalía de La Paz. ¿Es un puesto de mucho poder? De mucho trabajo, diría yo, y mucho sacrificio por el tema de coordinar todo lo que es La Paz, el centro y zona sur. ¿Cree que la Fiscalía es una de las instituciones más desprestigiadas o la más desprestigiada? ¿En qué lugar cree que usted está? Una de las más desprestigiadas por todos los hechos. ¿Y a qué se debe? A la negligencia de muchos de nuestros funcionarios, en la cual se ha evidenciado que no ha habido un trabajo objetivo y no ha habido una investigación eficiente en los casos que ¿se puede cambiar eso? Hemos intentado y estamos trabajando en ello porque hemos procedido a hacer a través de la Fiscalía General procesos administrativos, penales, destituciones, cambios de fiscales. ¿Cuántas destituciones llevamos? Por lo menos desde esta fecha son alrededor de 10 fiscales que se han destituido a nivel Bolivia. Y desde esta fecha, o sea, estos desde días enero. Desde la movilización. Desde enero. Desde que nos hemos movilizado nosotras. Pero todavía estamos con problemas que les vamos a mostrar. ¿Cuánto es su salario? Igual que el doctor, somos un haber básico de 9.300. ¿Cuántos casos ve usted al mes? Tengo asignado por lo menos unos 1.800. Estoy en suplencia. O sea que no sabe lo que está juzgando. O más que juzgando, atendiendo o representando. Como le digo, estamos todavía... ¿Cuántos casos ve usted al mes? ¿Al mes? Mi carga total es 1.204 causas hasta el día de ayer. Cargo, hermana. Hermana, muy buenos días. Mi nombre es Verónica Miranda, soy fiscal de materia. Yo trabajo igual en género. ¿Qué es el género? Son los roles sociales que nos da la sociedad, esas construcciones que hace la sociedad y que nosotros buscamos desestructurar justamente para buscar una sociedad más justa. Se aproxima un poquito, pero de ahí cómo se presenta el género en la violencia, ya chao país. Bueno, yo voy a decir una cosa, con 1.800 casos no sabes ni lo que estás haciendo. Ni lo que estás haciendo. ¿Cómo te toca coordinar con los fiscales, Heidi? Yo muchas veces te he escuchado decir, en el pasillo les tenemos que estar explicando de qué se trata. Sí, nos toca coordinar y es un trabajo bien duro. Incluso a mí que no tengo tantos casos, es bien duro hacer seguimiento. Me toca coordinar... pidiendo los requerimientos. Les toca más a las víctimas los requerimientos, hacer su seguimiento, porque no puedo hacerlo yo sola. El personal tampoco. Así que cada mujer, cada compañera es la que va y hace el seguimiento de su caso. Y la tratan peor que al perro. Y no quiero mencionar al perro porque el perro tiene derechos. Y decir también, María, que es cierto, es verdad, cada fiscal tiene muchos casos y también tenemos propuestas para poder un poco... sacar de tantos casos de violencia, no todo es violencia. Hay tantos casos porque las mujeres nos estamos sublevando. Es por eso, la mayor carga procesal en el sistema de justicia viene de las mujeres, porque nos estamos sublevando. Lo que antes aceptábamos, hoy no lo aceptamos. Empecemos con el primer caso,
No vamos a mencionar el nombre de la compañera. Ella va a explicar cortito, con mucha fuerza, con mucha dignidad. No estamos pidiendo un favor. ¿Cuál es su caso, hermana? Bueno, buenos días. Gracias por escucharme. Bueno, yo he sido víctima de violencia el 4 de noviembre del 2021. Me robaron mi auto, mi expareja, mi agresor, y yo lo tuve que ir a recoger. Y él, a la vuelta al camino, yo manejé durante 12 horas y apuntándome con una pistola en la cabeza, me obligó a traerlo de retorno a La Paz. Me abrió la cabeza, yo vine sangrando, manejando. Pasaba las trancas porque él me amenazaba que me iba a matar si yo lo denunciaba. Entonces, llegué acá, quise hacer la denuncia a la policía y la policía me dijo que como no vivía con él, no podían hacer nada. Luego, unos días después, una amiga me llevó al IDIF y me sugirió, un amigo en realidad me dijo que yo estaba en un ciclo de violencia. Y que tenía que salir porque si no lo denunciaba, eso se repetiría y uno termina muerta, ¿no? Entonces eso me animó a hacer la denuncia, que es muy, muy difícil porque en cada etapa, como tú dices y lo muestras, lo que tú muestras realmente es poco. Hermana, ¿usted a qué se dedica? Yo soy comunicadora social. ¿A qué se dedica el agresor? A estafar a la gente, a mujeres en especial. Bien. ¿Cuál es? ¿Por qué el caso de la compañera, que hay cientos de miles de casos como el de ella? ¿Por qué estamos aquí con su caso, Kelly? ¿Cuál es el problema que queremos plantear aquí a estas autoridades? Sí, el caso ha venido precisamente a través de la línea de la esperanza. Es un caso muy grave porque esta mujer está en peligro de muerte. Su caso ha entrado por violencia. Pero es bien claro y evidente que es feminicidio en grado de tentativa. Su agresor, desde la cárcel, y esto es queja también contra el penal, le manda fotos, le manda amenazas, manda hasta su familia de ella que está en el exterior, porque han tenido que escapar prácticamente, porque es una persona con mucho poder, era instructor, maneja armas. ¿Era instructor de qué? De tiros para la policía y para los militares. Es una persona muy conocida por un caso anterior. ¿Cómo se llama el señor? Rommel Cardoso. Rommel Cardoso. ¿Qué estamos solicitando? ¿Qué es lo que la fiscalía no ha hecho para la compañera? Que se amplíe la investigación por tentativa de feminicidio. Porque sabemos, la ley está mal, 2 a 4 años de cárcel, él va a salir y la va a matar. Sí, pero sí. Y el que esté ahorita con detención preventiva está salvando la vida de esta mujer. Queremos que se amplíe esta investigación porque realmente se necesita asegurar la vida de ella. No, que él esté detenido, ahorita lo único que está haciendo es exaltar los ánimos violentos desde un... Entonces... ¿A cargo de qué fiscal está y por qué la tipificación se ha hecho tan mal? Sí, la verdad es que, y tenemos la bueno, no alegría, no me alegro del mal, pero la fiscal que estaba a cargo ya ha sido removida porque había mucha irregularidad con esta fiscal. ¿Cómo se llama? Lourdes del Pilar Díaz. No, ay, perdón. Diga, compañera. Sara Delgado. Sara Delgado. Ya han sacado a Sara Delgado. Ha tenido un memorándum de agradecimiento de servicios debido a que se ha hecho una inspección desde Sucre con la directora de género en el sentido de que tiene bastantes casos irregulares, como lo menciona, y es por eso que el fiscal general ha determinado un memo de agradecimiento de servicios. Bien. ¿A cargo de qué fiscal está en este momento y qué necesitamos? A cargo de un nuevo fiscal que creo que es el doctor, ¿no es cierto? No, es el doctor González. No, Paredes. Paredes, que lo llega hoy en realidad y tenemos una audiencia que por enésima vez se va a suspender porque no hay todas las partes, ¿no? Él juega eso, postergar, presentarse sin abogado y hacer postergar las cosas. Ahora le daremos a ellas la palabra, hermana. ¿Qué tipo de audiencia es la que tienen hoy? Hoy día las medidas cautelares. No, está pidiendo ya su situación jurídica, ya la cesación, porque como era violencia, ya ha terminado el plazo. ¿A quién le agradecemos?
que un proceso por violencia sea un hazme reír a Gabriela Montaño. Porque la ley 348 ha trasladado todo a penal y sin embargo ha minorizado. Es una cosa menor que un tipo esté procesado por violencia. Y la 1173 también es una ley que todas han reclamado, porque esta ley dice solo este tiempo pueden estar con detención preventiva. Estamos hablando de salvar la vida de una compañera. Por favor, tienen ustedes la palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a proceder? Es evidente, Gonzalo Paredes ha sido, es trasladado de la provincia de Ixiamas para que cubra la cefalía de violencia de género en la zona sur. Se me ocurren dos aspectos. El primero, en la situación jurídica, si bien se tiene que evidenciar que haya cumplido, nosotros podemos ampliar con riesgos procesales nuevos, que son las amenazas, nos bastarían para nosotros ampliar el tiempo de la detención preventiva. Pero lo que más me preocupa es el tema de las amenazas y que él en San Pedro pueda comunicarse. Podemos también pedir nosotros que sea trasladado por la peligrosidad, por las amenazas y por todo el riesgo que corre usted, que se traslade a Chonchocoro. En el inicio se pidió Chonchocoro, pero el juez dijo que no era necesario porque yo mostré que este hombre maneja armas, que realmente me ha amenazado, dicho que me iba a tirar mi cuerpo en el altiplano y que me lo iba a hacer desaparecer, que nadie me iba a encontrar. Entonces se pidió Chonchocoro. Hermana, ¿tiene usted el registro de esas amenazas? Están presentadas en fiscalía y están presentadas. Con eso vamos a trabajar en audiencia. Lo importante es, si va a estar usted en audiencia, el apoyo. Y segundo, si el juez nos rechaza a nosotros el traslado, vamos a nosotros a apelar y vamos a ir a salas para que ellos nos hagan prevalecer esto, porque el tema de amenazas es pues, importante y es delicado. No podemos permitir que desde San Pedro, que se puede comunicar, llamar y mandar mensajes, pueda seguir amenazando. Eso se lo agradecemos al señor Limpias, porque San Pedro es un negocio. Y se lo agradecemos a la actual patética Nardi, ¿no? ¿Cómo se llama? A la actual defensora del pueblo, Nadia Cruz, que permite que se haga y se deshaga en San Pedro. Y se lo agradecemos al ministro de gobierno que permite que se haga y se deshaga en San Pedro. Ahora, hermana, ¿cómo hacemos para saber que lo que usted está prometiendo aquí no van a ser palabras? Aquí está presente el doctor Raúl Fuentes. Si el doctor Gonzalo Paredes no se va a estar con él, van a estar en apoyo los dos. Se puede disponer por principio de unidad que ambos estén. ¿Podría tomar nota del caso? Porque con 1800 usted no se va a acordar. Me acuerdo porque hemos hecho un informe y está registrado del señor Cardoso. Papelito con un bolígrafo, préstenos. ¿Sí? El número del caso, pásenme, por favor. Porque acaso estamos siendo transmitidas, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde están las transmisiones? En Sucre están los fiscales superiores de género y vida. En Sucre están los superiores. Yo le estoy tapando, hermana, no se preocupe. Aquí la protección de las compañeras es fundamental. Ya. Es fundamental. Con el número de caso, María, en la audiencia, nos vamos a garantizar que estén ambos, se va a solicitar y en caso de que haya negatoria, va a haber una apelación. Y nosotros en salas vamos a volver a fundamentar con todos los antecedentes que tenemos en el cuaderno, me imagino. Sí, y quiero también aprovechar en la época que hemos hecho la línea de la esperanza, hemos logrado mandar una carta a régimen y lo han llevado a castigo a Muralla. El Muralla. A Muralla, pero ya va a salir. Pero esa hermana lo han llevado a Muralla. ¿No sabes el tejido de ventas y compras de cosas? Si la defensora del pueblo no va y constata que el tipo está ahí, te pueden decir misa. Ya, María. Además le han quitado 4 celulares y él, yo tengo pruebas de que sigue llamando. Le han quitado 4 celulares. Me sigue llamando. Además le han quitado 4 celulares para darle un iPhone. ¿Y él? No, sí, el último que le he recomendado. Si es un entrenador en armas, si es un entrenador en tiro de la policía y del ejército, lo mismo que seguro Iraola está con ventajas allá adentro. Está con total ventaja. Bueno, hermana, ¿cómo se siente? ¿Un poquito mejor? Sí, sí, con más seguridad porque sé que, bueno, públicamente me están diciendo y garantizando que me van a dar. No, pero además aquí hay un aval que es precisamente Heidi, pero también las compañeras y el compañero no vamos a menospreciar lo que ustedes están haciendo. No es ese nuestro afán. Le voy a pasar mi número para que... Vamos a una cortita pausa para cambiar de caso. ¿Está bien, Rufo? Pausa corta para cambiar de caso. No suspendemos la emisión. No, nada que agradecer. Llévese su agüita. Es que esto no es un favor. Por favor, el siguiente caso. Las compañeras tienen que entender que esto no es un favor, que esto es una lucha, que un caso está concatenado con otro, que lo mejor es presentar así en número, ¿se dan cuenta? Porque si un día venimos con una, otro día venimos con otra, ¿no? Entonces aquí vamos a efectivizar el tiempo del Estado
el tiempo nuestro y el sentido pedagógico. Los casos están concatenados. Tú decides quién entra, Heidi. ¿Quieres que entre el primero? Ya estará aquí tranquilo. La compañera que estaba de número uno y que le hemos mandado que se tranquilice, por favor. Esto es pedagogía de justicia. Cambiar los términos. ¿Por qué? Porque la justicia siempre te dice tu caso es tuyo. Cada caso es separado. No podemos hablar colectivamente. Aquí estamos hablando de un fenómeno de corrupción en los penales. Desconocimiento de la teoría de género. Mala tipificación del caso. Mala ley, gracias a la Gabriela Montaño. Por favor, tienen que agilizar. Hermana, por favor. ¿Ya está más tranquilita? No se va a asustar de mí, yo soy siempre así. Una persona que... Aquí estamos al galope, hermana. Tenemos que continuar con la fuerza. Aquí va a empezar Heidi a exponer cuál es el caso. Cortito. Sí, María, este otro caso es del Alto. Es un caso que no soy la abogada particularmente, pero sí ha venido a través de la línea. Yo he empezado siendo abogada cuando estaba de jefa en el Alto. Perfecto. Entonces, hermana, exponga usted cortito y sin llorar, porque no estamos pidiendo un favor. No estamos ante reyes, no estamos ante patrones. Estamos ante personas que son servidoras de usted. Por favor, explíquenos con cariño, pero con dignidad. Bueno, buenos días a todos. Yo he denunciado un caso de violencia. Esto pasó el 15 de octubre, en la noche. El papá de mis hijos me pegaba en el cuarto, intentado matarme. Yo pedí auxilio. ¿A qué se dedica usted? Yo me iba a vender gelatinas, ambulante de gelatinas y frescos de un boliviano. ¿A qué se dedica él? Él es chofer, él es de profesión médico. Esta vez estaba trabajando en la cervecería y en PepsiCo manejando su trailer de mis suegros, trabaja de chofer. Ya. Actualmente ahora no sé dónde está porque no se presenta. Hermana, ¿usted tiene guaguas con ese hombre? Sí, tengo 4 hijos que desde el 15 de octubre hasta la fecha no los he visto, no sé nada de ellos. Señora, y por favor, agüita vamos a pedir al equipo. María, ¿conozco? ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí esto, hermana, quiero que usted entienda que no es un juzgado, sino que estamos... para frenar que se cometa ninguna irregularidad en su caso. A ver, Heidi. María, conozco el caso y decía, sí, evidentemente la señora ha venido desesperada porque le había pegado, casi le mata ese día. Ha salido pidiendo ayuda. La policía no ha venido. Ha venido su familia y en la puerta ha sido agredida la familia y ha habido un... eso ya se investigará. Pero el hecho principal es que durante todo este proceso, esta investigación que se ha alargado, el verdadero más culpable, o sea, su pareja, el que le ha iniciado todo, casi le mata, está prófugo. Y no sé, o sea, no es que está declarado prófugo, ¿no? Pero no va a la citación. No hay acciones policiales de ninguna. Contra... está feliz. Y es peligrosísimo. Cuando una mujer denuncia, el Estado no hace nada, el hombre dice, ¿ves? Me puedo reír de vos. Aquí estamos hablando también de salvar la vida de una mujer. Y le han quitado a sus 4 guaguas y sabemos, ya lo hemos expuesto, durante este tiempo ya les han manipulado a las guaguas para que en algún momento digan mi mamá es mala, se ha ido, nos abandonó. ¿Dónde está la compañera viviendo? ¿Dónde está viviendo? Yo ahora estoy viviendo en la casa de mi mamá, ahí es donde me he alojado. ¿Qué edades tiene sus guaguas? Mi hijita tenía 3 añitos, mujercita, mi otrita tiene 5 años. Mi otrito tiene 7 años, mujercita, y otro varoncito de 11 años. Por favor, su agüita para la compañera. Y lo más triste es, como hemos dicho, el fenómeno. Ella ha aperturado ese caso y la familia le apertura 5 denuncias. ¿En manos de quién está este caso? Este caso está, la compañera tiene más. El caso de violencia que yo denuncié está en manos de la doctora Erika Mamani Pilco. Los otros casos, aquí lo tengo. Los casos que me han hecho la denuncia son los casos aquí en este, me han denunciado mis suegros, para que me entiendan, que es la señora María Gutiérrez Aruquipa y Domingo Legalí. Me han denunciado mis hermanos y a mí, a las 4 personas. ¿Cuál es que, la denuncia? ¿Por qué la están denunciando? Porque ellos dicen que nosotros les hemos ido. Escuchen esto.
también se lo debemos a la estúpida, porque no tengo otro adjetivo, de la Gabriela Montaño. Porque la ley 348 debe ser usada solo por las mujeres. Eso se llama violencia de género. Entender que la violencia machista es una violencia mayormente cometida por los hombres contra las mujeres. ¿Pero qué pasa? Como no han puesto en el sujeto pasivo, se habían olvidado decir que es solo para las mujeres, muchos hombres están usando la ley 348 contra las mujeres. Una vendedora ambulante de gelatinas tiene que manejar semejantes carpetas, perder su esperanza, perder a sus guaguas y probablemente correr el riesgo de su vida. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, Heidi? Estamos pidiendo, porque es evidente, es esa viveza, ¿no?, de algunos abogados, están distrayendo el caso de la fiscalía en el hermano, la prima. Lo que necesitamos es que de una vez él venga a declarar, se le impute. Él ya tiene 9 días de impedimento, tiene 6 días, tiene 2 forenses. De una vez que él, el principal, la pareja, la que ha empezado esto, sea llamado a declarar, porque no se sabe dónde está, y a pesar de eso ya se está haciendo un proceso familiar. Supuestamente ella es mala madre y se les ha quitado las guaguas. Ahora, hermana, cuénteme, ¿quién es este señor? ¿Sabe? Él es Víctor Hugo Aliaga Gutiérrez, él es director actual del INRA, ¿ya? Él es el que está obstaculizando este proceso. Él ha hecho acciones de libertad. Aquí está su nombre, pueden ver. ¿Y por qué este hombre está obstaculizando? ¿Es pariente? ¿Qué pasa? Es el hermano de mi concubino, el papá de mis hijos, es mi cuñado, ¿sí? Ahí está, el cuñado, actual director del INRA. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir género? Género quiere decir poder. Género quiere decir no roles, sino relaciones de poder. Que la vida de una mujer vale menos que la vida de un hombre. El actual director del INRA, ¿se atreven a ir contra él? Ha hecho 5 acciones. Ya, tranquila, hermana. Por favor, el agüita para la compañera. ¿Está empeña? Sí. Tómese, hermana, y se lo estoy diciendo en serio. Ahora vamos a escuchar qué se va a hacer en este caso. Dos aspectos que me aclare. ¿El sindicado está solo en violencia familiar o ella tiene contra varios iniciada la denuncia? Esta denuncia, por eso he especificado que no la he hecho yo, porque era más dirigido contra este hombre. Lo otro era accesorio, pero esta denuncia se dirigió contra él y la familia, y por eso la familia ha dirigido contra la familia. Y ahí se ha hecho toda una confusión, cuando en realidad él está en preliminar, porque ya se está imputando a los familiares, es verdad, ya la fiscalía ha imputado, pero ellos hacen acciones de libertad. Pero el principal hasta ahora no ha declarado porque no se deja encontrar, y es contra él el que hay que hacer principalmente el proceso. Y sobre todo la compañera está sin sus guaguas, que es una cosa que nosotras como mujeres lo entendemos al tiro. Sí. Es el sufrimiento que la tiene así. Dos aspectos. El primero, solicitaremos tener alto, ¿no? Sí. Ya, vamos a solicitar el tema de la declaración de él y no se va a aceptar más el tema de suspensión. Si él presenta algún memorial donde suspende, inmediatamente emitimos los 26 para asegurar la presencia de él y hacer que venga a declarar. Viene a declarar en las cautelares, se va a pedir lo que corresponde y la medida más gravosa por el tema de las suspensiones y que los riesgos procesales han ido ampliando porque tiene familia. Eso es lo más importante. Y lo segundo que sí se tiene que hacer con un requerimiento es la valoración psicológica con el DNA con los pequeños, la entrevista con ellos, una valoración para ver la necesidad que al ser menores de edad tienen que estar al lado de su mamá. Entonces, obviamente se va a hacer también, me imagino, por el DNA, la valoración a usted, la valoración a los pequeños, y vamos como requerimiento fiscal pedir al juez que pueda ver, si bien es otra vía, porque la Defensoría se encarga de aquello, con el requerimiento y la valoración nosotros vamos a poder pedir al juez que considere ustedes pedirlo por el tema de la Defensoría y la Guardia. Quiero que la gente nos entienda. Hay una esquizofrenia quiere decir que no ves el problema paralelo en todo el aparato de justicia. Entonces, por ejemplo, se está usando a las guaguas como parte del efecto de violencia contra la compañía para frenar este tráfico de influencias. Porque esto es muy grave, ¿no? Es decir, este es el factor de poder. Director actual del INRA. Tengo fotos donde se niega. Perdón, aquí ya.
Ex director de CDC El Alto, que también yo lo he denunciado. Es él el quien le ha roto la cabeza a mi hermano, el que es epiléptico. Él ha hecho certificados médicos, certificados que han emitido falsos, que yo he ido al centro de salud a pedir si este certificado médico hacen ahí. Me indicaron que no hacen. Yo pedí requerimiento, lamentablemente la fiscal Erika Mamanipilco no mandó requerimiento en su momento. También ahí se quedó. Ahora, yo he ido, pero ahí el otro es mi otro cuñado, Rolando Claudio. Más bien, como me lo decía la fiscal, es necesario que si hay procesos donde los familiares de él y los familiares de la otra parte están, pidamos al control jurisdiccional el tema de la conexitud. La ley nos otorga que pueda el juez emitirlo. Entonces, ¿el juez va a poner conexitud? Sí, por lo que he visto, la fiscal ha pedido ya esa conexitud y están a la espera. Porque sí, es triste que ella tenga tantos procesos todo tiene que ver de un hecho. Eso. Con respecto a él, ¿es parte del proceso? ¿Está denunciado también? Sí. Ya, entonces vamos a pedir igual el tema de los antecedentes. Necesitamos la conexitud. La conexitud del juzgado nos va a dar a todos y podamos continuar con eso. En mérito a esto, vamos a emitir un requerimiento para pedir si este médico, este centro de salud ha emitido esto. Nos dan la negativa de que no se ha emitido, procedemos a la apertura del proceso de oficio por falsedad, pero necesitamos la certeza. El mes de octubre él estaba como director, ya, y ahora yo he ido y ahora está otro director, habían cambiado. Y me entendí que ahora yo he ido a pedir las historias clínicas, y el año pasado, en octubre, y en ahí me dicen, una de personal de ahí me dice, han cambiado, a mí el doctor Luna ha venido y me ha dado 6 folders enteritos para que yo haga la historia clínica, en 17 de octubre, y este certificado, pero la fecha es 13 de noviembre, y la historia clínica lo tienen aperturado recién desde el 17 de noviembre. Eso, ¿me entiende? Esas imprecisiones nos van a ayudar a iniciar el caso de oficio. Sí. Ahora, gracias, compañera. Lo vamos a dejar ahí porque ya está registrado el tema, ¿sí? Y nosotras vamos a garantizar. Ustedes, mi público, sabe que el martes hemos sacado este caso a la luz. Está el papá con una orden de apremio que no se ha efectivizado. ¿Qué pase, por favor? Que venga la Adriana, ¿no? Que tú al recorrente, que me pase, por favor, compañero. Buenos días. Siéntese sus papeles, por favor. Y feminicidio. Hermano, cortito, ¿usted a qué se dedica y cuál es el caso? Yo soy sastre, queridas hermanas, y realmente yo quiero justicia por mi hija, porque este señor Abel Jesús Halcón lo ha liquidado, en otras palabras, lo ha matado. ¿Tiene una sentencia por feminicidio este señor? Tiene la sentencia de 30 años sin derecho a indulto. ¿Y dónde está? Está libre, no está detenido. Desde el 18 de febrero hasta ahora no lo pueden detener. Hermano, muéstreme su mandamiento de premio. No es que no hay un mandamiento de apremio. Y esto es lo que... Del Alto. Andrónico Rodríguez, Luis Arce Catacora, Eduardo Castillo. Aquí está. Este señor es sastre. ¿El feminicida qué cosa es? Contrabandista de chutos. Compañeras del equipo jurídico, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cómo es que tenemos un feminicida con sentencia libre? Este feminicida ya tenía la sentencia a principios del mes de febrero. Ese mismo momento, él gozaba de detención domiciliaria con derecho a trabajo. Una vez que se ha metido la sentencia, se emite un primer mandamiento de detención. Van la fiscal, el investigador a buscarlo a su casa. Hay informe tanto de la fiscal como del investigador del 10 de marzo donde informan esto. Entonces, el señor vuelve a solicitar este mandamiento de detención preventiva, pero esta vez con horas extras y con allanamiento. Se emite este mandamiento el 16. No. Ella es Dubravka Jordán. Ah, Dubravka Jordán. Es que ya me confundo, es verdad. A ver, cuénteme.
Evidente, Sheila Rodríguez nos ha mantenido informado del tema. Había el mandamiento de días y horas extraordinarias, se le ha pedido que ejecute. Ella ha informado que el día de ayer a las 5 de la mañana han ido y que no han logrado encontrarlo, que la mamá, y evidentemente ella le ha dicho que no, vive en Sorata, trabaja en Sorata, y ha habido contradicciones. Se le ha ampliado a la mamá por encubrimiento. Bueno, ella tenía ya ayer que ampliarlo, cautelarla también a la mamá, y yo he hablado con ella para que mediante cooperación con los fiscales de Sorata se haga un barrido y ver la forma de que si evidentemente se encuentra o no se encuentra ahí. El mandamiento de detención, ¿cuál era el inconveniente? Que primero no tenía días y horas extraordinarias, que ellos habían ido. Tenía. Su detención, las medidas, y ese momento, una hora ha pasado, hemos ido a su casa. No se encontraba el señor. Después, yo si no insistía, no ha dado la fiscal el informe al juez, tampoco lo ha, el investigador que ha ido, o sea, la teniente, tampoco ha dado, o sea, era presión mi persona para ir y decían... ¿Qué fecha fue? ¿Antes del 21? Antes. ¿De marzo, antes del 21? Sí. Hermano, ¿por qué cree usted que se ha dado eso? Yo pienso, hermana, realmente aquí hay algo, algo oscuro, porque prácticamente... se dedica a negocios de autos que traen de Chile, toda la familia, ¿no? Y tienen, bueno, no puedo yo afirmar, tienen antecedentes. Perdón, hermano. Adri, por favor, sí. Teníamos una orden de apremio con horas extraordinarias. 6 de marzo, ellos fueron, si no me equivoco, el 18 a las 10 de la noche, se encontraron junto a la fiscal y el investigador. Y en medio camino la fiscal les dijo, no se puede ejecutar porque no hay horas extraordinarias. Pero aquí ustedes pueden ver que están las horas extraordinarias y allanamiento. ¿Qué es lo que han hecho? Yo porque no soy Caperucita Roja. Lo que han hecho es darle tiempo para fugar. Por pena, porque estaban cansados, porque no habían merendado salteña. No, le han dado tiempo para fugar. Estábamos siendo el señor investigador a cargo al caso para la detención. En otras palabras, se ha rogado a sus compañeros. Ya estábamos en la Plaza La Paz y lo llamó al sargento. Le dije, un rato, espérame. Y se han encontrado. Y ella ha dicho, yo no puedo hacer el allanamiento. Incluso me dijo, vaya a quejarse donde sean cuando al presidente. Yo me voy a quejar, le he dicho. No, porque no tengo yo facultad para las horas extraordinarias. En la resolución no está, me ha dicho. Pero sí, tenía el sargento y lo tiene el original el sargento. De ahí el sargento dijo, no, yo voy a dar mi informe. No puede ser que nos vamos a retornar. ¿Tiene ese informe? No. No, recién el día de ahora, ayer. Ahora yo le voy a pedir a usted, hermana, porque esto casi no tiene remedio. Y aquí hay una corresponsabilidad del Estado. Ese es el mensaje que están dando. Quiero saber cuál va a ser la consecuencia sobre la fiscal. Están aquí los fiscales superiores, vamos a pedir el informe, vamos a pedir también al investigador que emite ese informe. Y esto es un hecho grave, porque ella teniendo el mandamiento con la habilitación de días y horas, lo que le correspondería era ejecutarlo. Tenía el apoyo de la policía, tenía el momento de hacerlo, entonces se le va a pedir un informe y se va a remitir. Evidentemente han hecho el allanamiento y no se encontró. Le han dado tiempo para fugar. Pregunta, hermana, ¿cómo se llama ese delito y qué remedio tiene? Porque yo quiero que este mensaje de impunidad no sea un mensaje de impunidad a los y las fiscales. Estamos hablando de una fiscal mujer, porque el análisis de las relaciones de poder en género no es un análisis maniqueo. Ah, como es fiscal mujer es buena, o como es fiscal mujer no es corrupta, o como... Es un incumplimiento de deberes. Ella tiene entre sus atribuciones el ejecutar un mandamiento. ¿Y cuál es la delito de género?
se inicia un proceso y como en todos los casos se puede llegar a una destitución por el tema del proceso iniciado. Eso es un mensaje de impacto. ¿A ti qué te parece eso, Maine? Bueno, es caso de Adriana. Sí, me parece que se le ha dado mucho tiempo para que escape. No, ¿pero qué te parece un incumplimiento de deberes que puede llegar a una destitución? ¿El incumplimiento? ¿Están jugando con las vidas de la gente? Pero es un delito y hay que aperturar un proceso penal. No, pero el señor ha terminado un proceso por feminicidio. Hermano, por favor, su palabra. Y nosotros, queridas hermanas, ¿sabes qué? Tememos por la situación de mi familia. Yo con mi hijo solo. Es pequeño de 15 años. Ya. En ese caso, lleva el caso, vamos a necesitar la revisión a UPRT. El licenciado, tenemos protección a víctimas, incluso con resguardo policial. Entonces no, es importante que lo hagan eso. La protección a víctimas, hermanas, un saludo a la bandera. Yo le voy a pedir que en un papel anote usted su celular que le vamos a dar al señor. Porque todo lo que usted ha prometido y a la compañera que lo está representando tiene que cumplirse. Pero yo le digo, la protección a las víctimas es un saludo a la bandera. Es una gran mentira retórica. No hay una víctima que se haya protegido. La única protección es justicia. Freno a la impunidad. Esa es la única protección, hermana. Cuando no hay plata, el policía no quiere ni ir. ¿Dónde vivirá el compañero? ¿Dónde vive usted? Yo vivo arriba en Mercurio. Arriba. Yo no conozco Mercurio. Y como al coronel, si bien nos ha costado un poco, lo vamos a encontrar. Ese es el compromiso de la fiscalía. Sí, y aparte de eso, ayer en la tarde me ha llamado la fiscal y me dice, te vamos a dar resguardo personal, venga a firmar. Y precisamente estaba yendo esta mañana, a ver qué es lo que dice el contenido. ¿Por qué tiene miedo? Porque sabía que íbamos a tener hoy día esto. Hermano querido, mil disculpas. Vamos a pasar al siguiente caso. Vamos a agarrarlo, es promesa de Batman, de Robin Hood. Porque lo que ha sucedido es dejarlo huir. Lo que ha sucedido es darle tiempo. Por un favor, no es un favor, es un acto de corrupción. Paz, hermana, muy bien. ¿Estamos? Bien, entonces, antes que explique la compañera, le vamos a dar sus pausas y así va a ser. Estamos haciendo una pedagogía sobre lo que es género, sobre lo que son relaciones de poder, sobre lo que es justicia y sobre lo que es entender la concatenación que hay en todos estos. Bueno, aquí seguimos picoteando en las grietas del Estado. Estamos demostrando que no todos somos iguales ante la ley, que más vale un contrabandista chutero que un sastre, que más vale un director del INRA que una vendedora de gelatinas. Y estamos aquí no por el favor del monarca superior Lanchipa o el favor del monarca superior Alave. Estamos aquí gracias a nuestra movilización que los ha puesto nerviosos. ¿Qué quiere decir justicia? No la definición de sus diccionarios de filosofía jurídica. Justicia es justicia concreta, caso por caso y mujer por mujer. Y eso es lo que nosotras estamos trabajando. Vámonos al cuarto caso de la mañana. Hermana, si lo explicas muy brevemente. Bien, María, este es un caso de violencia doméstico familiar, donde la compañera en un primer momento ha tenido 4 días de impedimento, pero este caso se ha ampliado a 30 días de impedimento porque tenía el brazo roto. ¿Cuenta con el peritaje legal? Ya. Vamos a empezar. Porque también en nuestro equipo no existe la violencia doméstica intrafamiliar, se llama violencia machista. ¿Cómo se explica que pasa de 4 días a 30 días? Porque ese día que fue el hecho le rompieron el brazo, entonces en el IDIF no han identificado esta rotura de brazo, pero ella realiza un peritaje legal donde le amplían a 30 días de impedimento. Y a pesar de esto, María, perdón, hay el sobreseimiento de este caso. Bueno, imagínense lo que es el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses,
donde no identifican una rotura de brazo. Hermana querida, alguien que te rompe un brazo, ¿qué nivel de lesión es esa? A ver, a usted. Unos 30 días, 20 días. ¿Cómo se califica esa lesión? Grave. Grave. Son los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses plomeros, que no quiero ofender a los plomeros. No, son negociantes. Minimizan los casos de violencia contra las mujeres. Heidi, ya existe un baremo en el IDIF. Un baremo quiere decir un parámetro para que no mires a la mujer y digas, no, sí, sí está bien. Y puede estar con el hígado reventado. ¿Hay un baremo o no hay? Por lo que yo, hasta donde sé, que lamentablemente no sé, no tengo exacto el dato, hasta donde yo sé, ya se ha modificado de impedimento a incapacidad. Que esto ya se ha modificado, que no es impedimento para trabajar, sino está incapaz para realizar sus actividades. Baremo como tal, lo hemos pedido, pero sí, María, no conozco si existe. ¿Hay baremo en el IDIF? Desconozco. ¿Hay baremo en el IDIF? Desconozco esa situación. ¿Hay baremo en el IDIF? No tenemos nosotros el dato de que haya uno y no existía, por lo menos el año pasado. ¿Hay baremo en el IDIF? Ellos manejan sus reglas, sus estructuras, cuántos días van a dar de impedimento. Muchas veces. ¿Pero hay baremo o no? No. ¿Saben qué hay en el IDIF? Tarifario de corrupción. Tarifario de misoginia. Tarifario de racismo. Tarifario de clasismo. Eso es lo que hay. Las violencias contra las mujeres se minimizan. No se puede juzgar subjetivamente un examen médico forense. Ahora vamos a escuchar a la hermana. ¿Usted a qué se dedica, compañera? Buenos días, compañeros, a toda la audiencia. Buenos días. Yo he venido aquí a hacerlo público mi caso porque no encuentro justicia. ¿A qué se dedica, hermana? Me dedico al comercio. ¿Y el hombre que usted está denunciando, a qué se dedica? Es igual comerciante, es mi papá y mi hermano que me han pegado hasta fracturarme mi brazo. No solo a mí, a mi mamá también, a las dos, pero a mí me han dado más días de impedimento. Y pese a que se ha hecho seguimiento del caso, hemos llegado a la imputación, a la reconstrucción, todo eso, ya no he podido avanzar porque se ha perdido del cuaderno la acusación. ¿Se ha perdido? Se ha perdido. Estaba una semana más o menos en el cuaderno y luego ha desaparecido. Y ahora en el sobreseguimiento dice que no se puede llegar a la acusación por falta de pruebas. Dice, cuando yo he presentado todas las pruebas, todo lo que me han pedido. ¿Y usted, hermana, tiene fotocopias o no? Tengo fotocopias ya de todo. ¿Alguien me puede explicar cómo se puede perder una acusación, Heidi? ¿Qué presumes tú? Bueno, lo que sé es que todos los actuados de la Fiscalía se tienen que pasar al sistema Justicia Libre. Y se pasan inmediatamente y se mandan al juzgado. O sea que no se puede perder. Si se pierde, el juzgado tiene su copia. No se puede perder una acusación. Y ahora lo que han hecho perder todo eso, ya se pasan la pelotita entre los fiscales, nomás que han cambiado todo el tiempo, se han cambiado este último. En la feria de fiscales, se hermana, han cambiado fiscales, ¿cuántos fiscales han cambiado? Como 5 fiscales se han cambiado en todo ¿En el qué lapso de tiempo? En todos los 2 años, casi 2 años y medio de caso que tengo. Y con eso de la pandemia más ya nos han obstaculizado, ya no hemos podido entrar. En 2 años y medio, 5 fiscales. ¿Usted por qué? ¿Usted ha cambiado de fiscales o no, le han cambiado? No, nos han cambiado y por eso ya nos han obstaculizado, ya no hemos podido Estamos ante otro problema estructural que les corresponde a ustedes. Es tan importante la constancia para que un fiscal por lo menos identifique la cara de la víctima. ¿Cuál es el estado de cambio de fiscales? Usted que es coordinador. Se debe a diferentes motivos y entre los más importantes es la falta de eficacia y objetividad en las investigaciones. Ejemplo, como el anterior, si Sara Delgado ha cometido irregularidades en ciertos procesos, ella tiene que ser destituida y al ser destituida tiene que ser otro fiscal el que venga a hacerse cargo de eso. ¿Pero 5 veces? La falta de fiscales que se ha tenido en el alto ha sido por motivos de renuncia de muchos, por la carga excesiva que tenemos en género, los procesos disciplinarios que se inician a ellos y las destituciones que llegan a través de consecuencia de procesos disciplinarios. Entonces, si un fiscal se nos va, no podemos dejar eso libre. Tenemos que completar con otro. Tenemos que de provincias traer a un fiscal. El cambio de fiscales es un gran negocio. No es que
no hay profesionales en este país. El cambio de fiscales es un gran negocio. Porque acceder a una fiscalía es por corrupción. Me van a disculpar ustedes. Los fiscales entran, hacen su negocio, se van. La inestabilidad en las defensorías de la niñez y la adolescencia, en fiscalía y en otros servicios contra la violencia contra las mujeres, es corrupción. ¿Por qué hemos dejado el gobierno municipal del Alto? Porque no nos permitían la estabilidad de profesionales que hayan hecho un examen, sino que había que rotar para dar a la clientela política cargo, cargo, cargo. De esa manera, una mujer que denunciaba una vez tenía que repetir 80 veces su mismo cuento. Con lo tanto, terminar revictimizada. Tal vez, María, sería bueno que también conozcan de que se está ya la segunda promoción de la Escuela de Fiscales, que es por meritocracia y a través de un curso intensivo presencial de 8 meses, ya la segunda promoción está haciendo. Y el objetivo del fiscal general... Yo les quiero tomar examen. Acabar... Yo quiero ir a tomarles examen de género y de todo les voy a tomar examen. Sería bueno, ¿no? Y te decía que es el objetivo de Fiscalía General es acabar con los fiscales a invitación directa, a designación de dedo. Que todos los fiscales de nuestra institución sean institucionalizados, que hayan aprobado un curso y no, sean parte de la escuela. Eso es como un milagro, eso es como prometer el paraíso mañana. Bueno, resolveremos el caso de la compañera. Imagínense la fatiga que lleva en las espaldas. Le han cambiado 5 fiscales. El tipo está libre, ella le ha denunciado. O sea que eso, a ver si son conscientes. Como parte de nosotros, respetamos. La persona que sale libre de un proceso así, se siente con ánimo de revanchismo y de impunidad. Tienen que entenderlo. En este caso, el sobreseimiento, ¿ha sido ya notificado? Claro, me han notificado. El 10 de marzo. Ah, ¿hemos pues impugnado? Sí, ya se impugnó. Ya, entonces en este caso lo que vamos a hacer es hacer el seguimiento a la impugnación. Falta una notificación. De un hombre que te ha roto el brazo, ¿qué te tiene que romper? ¿Te tiene que matar para que se les ocurra actuar? ¿Te tiene que romper el brazo, pierna y no sé qué más? De 4 días de impedimento a 30 días de impedimento. Hermana, quiero saber quién es el forense o la forense que le ha dado 4 días de impedimento con un brazo roto. Porque eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Imagínese, hermano. ¿Me puede pasar a mí? ¿Me puede pasar? ¿Le puede pasar a la gente que nos está escuchando? ¿Le puede pasar a usted, hermana? ¿Le puede pasar a usted, a su hija, a su hermana? Tengan un poquito de conciencia. Es la doctora Teresa Vera Loza, entonces. Ah, la fiscal. Permítame. Esto que nos lo miren los que saben, esos papeluchos, yo también me pierdo en el bosque. No se preocupen. ¿Cómo se llama? Helen Camacho. Es la... Helen Camacho. Ya no es ella médico forense, se le ha dado igual mismo de agradecimiento. Yo quiero preguntarle a Helen, ¿cuánto te han pagado? ¿Cuánto te han pagado, Helen Camacho, por decir 4 días por una rotura de brazo? ¿Y ahora qué ha pasado con Helen Camacho? Ha sido igual con un nuevo de agradecimiento de servicios. Ya no trabaja en el IDIF. ¿Motivo? Desconozco cómo es el IDIF, no tengo los motivos por los cuales se habría dado el agradecimiento. Ella estaba como enlace departamental antes de la doctora Pamela Mercado. Enlace departamental. Es un cargo total. Es como la coordinadora. Una mujer que es capaz de dar un certificado forense de 4 días de impedimento a una fractura de brazo. Hermana, ¿qué necesita? ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa de estar aquí? Me siento muy mal porque aparte sigo recibiendo amenazas, aparte que no están respetando las medidas de protección. Mi hermano sigue en la casa, inclusive sigue amenazando. ¿Conviven ustedes con él? Yo vivo en otra casa, mi mamá tiene que convivir con él, mi papá ya se ha hecho a un lado. Pero igual nos siguen amenazando, mi hermano llega borracho, amenaza con prenderle fuego a mi mamá, y inclusive mi mamá misma ya quiere hacerse enemiga de mí, no quiere seguir con el caso, porque ella es la que ha propiciado toda esta violencia, tengo antecedentes de que siempre le pegaba, y entonces ella siempre perdonaba, hasta que a mí ya me han empezado a pegar, hasta que me han fracturado, y todo eso. ¿Se dan cuenta? También hay un factor hereditario en la violencia.
las hijas de mujeres que han sufrido violencia, muchas veces hemos reaccionado para frenar esa violencia. Y se genera todo un conflicto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Las medidas de protección en qué consisten, hermana? En que tenían que estar ellos fuera de la casa, pero como le digo, mi hermano sigue ahí, sigue viviendo en la casa y no, mi mamá conmigo no vaya a querer enemistarse, porque dice, también es mi hijo, dice, como le digo, ella es la primera machista que quiere perdonar de nuevo. Es bien importante lo que está diciendo la compañera, que hay un conflicto también. Una mujer que quiere nomás conviviré con esta violencia y la voy a sujetar, que es la mamá, y la hermana que dice, romperemos con esta violencia. Y de ese conflicto se aprovecha el hombre violento. Y de ese conflicto se aprovecha también la policía y todo el aparato para decir, no, las mujeres ceden ante la violencia. Seguramente la mamá cree que lo puede sujetar. Pero un hombre con esas características de violencia y con unas medidas cautelares que no se cumplen, o perdón, unas medidas de protección que no se cumplen, ese tipo se siente con el derecho de matar. Discúlpenme. Yo soy psicólogo. Ese tipo se siente con el derecho de matar. ¿Usted qué piensa? Porque me mira como si fuera una aparición extraña. Su peinado me gusta. Bueno, pero ¿qué piensa? No nos reiremos. Aquí estamos en una cosa muy seria. Es un problema que a veces viene pues de familia y es tan arraigada la cultura que a veces piensan de que el hombre siempre es superior. No se lave las manos. Aquí estamos ante una barbaridad de la fiscalía. Las medidas de protección no se cumplen. Fiscalía, el certificado médico forense ha sido un certificado corrupto. Fiscalía. El sobreseimiento es responsabilidad porque el certificado médico forense es la base principal de prueba. No se laven las manos. Hermana, ¿qué vamos a hacer? Es evidente, el sobreseimiento acarrea que la fiscal no ha actuado objetivamente, no ha valorado los elementos. Sin embargo, las medidas de protección tendrían que estar firmes y subsistentes. Por eso le decía, vamos a pedir un requerimiento para hacer la evaluación del cumplimiento de las medidas de protección. Si estas no se están cumpliendo con el informe, vamos a volver a reiterar las mismas y pedir que desocupe el agresor, porque no puede estar viviendo el agresor con la víctima. ¿A qué plazo estamos hablando? El requerimiento, favor, yo estimo que nos van a salir ya en... Hoy mismo podemos emitir el requerimiento, ya el juez, quien va a hacer o el informe de policial, yo estimo que unas 48 horas vamos a tener el informe y ahí vamos a nosotros pedir el cumplimiento de las medidas y la desocupación del agresor. ¿Satisfecha, compañera? No, sí, no tanto así. No tanto así, porque todavía creo que se va a justicia. No puede quedar impune. Lo más importante es porque considero que lo más importante es el tema del sobreseimiento. Podemos a jerárquicas, se emite la revocatoria de este sobreseimiento y acusamos. Con la acusación es que vamos a entrar a juicio y vamos a lograr una sentencia, porque ese es el objetivo del proceso. Ahora yo le voy a decir una cosa, hermana. No quiero que dude que yo estoy de su lado. Pero el orden de factores altera el producto. Lo principal es protegerla a usted y sacarlo de ahí. Lo principal, protegerla a su mamá. Le juro que es lo principal, porque le voy a decir, gracias a la estúpida de la Gabriela Montaño y de la Susana Rivero, este es un juicio por violencia machista. ¿Qué va a obtener por una lesión grave Heidi en el milagroso caso que lleguemos a obtener algo? Bueno, la acusación tendría que ampliarse ya no solamente ser violencia, sino también lesiones graves. 6 años podríamos pedir, pero es muy poco. 6 años, 3 añitos. Quiero que usted esté consciente de eso, hermano. Quiero que usted esté consciente de eso. Entonces, es bien importante las medidas de protección que efectivizan y una cosa, renacimiento. ¿Cómo rearmo mi cuadro de vida para salir fuera del circuito de violencia de ese hombre? Porque si usted gana el proceso, en 3 años ese hombre va a estar libre. ¿Culpable? ¿Culpable de qué? Ahí está declarando este fiscal. No, es que la familia... Mi familia no es culpable de lo que yo soy.
Yo soy culpable de lo que soy. Usted es culpable de lo que es. Y vamos a cambiar la palabra culpable por responsable. No se puede echar la culpa al empedrado. Somos los que somos. Hermana, usted está en peligro. Sí, pues como le digo, tengo amenazas. Ya, pues cuídese. Me dice, no, pues no vas a andar sola, vas a andar sola siempre en algún hermana, momento. Hermana querida, vamos a poner en acto esto. Pero estructuralmente la justicia desvaloriza el acto de violencia contra una mujer. Sí. Entonces no queremos venderle a usted ilusiones. ¿Ya? Bueno, estamos bien con este, pasamos al siguiente, ¿se puede? Bueno, de nuevo, vean mi caso, que no, sí he presentado todo, radiografías, inclusive me han operado, me han tenido que reconstruir, no solo ha sido una fractura, estaba astillado, me han tenido que poner un platino, que hasta ahora no me hice operar, tengo donde me han hecho la cirugía, el médico que me ha hecho todo eso. ¿Qué prueba más puedo presentar? No, en jerárquica se va a valorar todo eso, y como les digo, revocado el procedimiento. Sí. La coordinadora departamental del IDIF es la que ha cometido esta barbaridad. Un requerimiento. Gracias, hermano. No tiene que agradecer. Las agradecidas somos nosotros. Juana Gómez. Pasamos al siguiente caso. Siguiente, por favor. Hermana, buenos días. Adelante, por favor. Depende de vosotros. Pero este caso es antiguo. ¿Está tranquilita? Siéntese, por favor. Estamos en una sesión muy especial. ¿Cómo se siente usted? ¿Contenta? ¿Le parece bien lo que estamos haciendo? Sí, me parece muy bien los avances que se pueda sacar de esta reunión, no para beneficio de nadie, únicamente para las víctimas el beneficio. Totalmente de acuerdo. ¿Qué le parece como comunicadora mi conducción? Écheme nomás piedras, no le estoy pidiendo flores. ¿Qué cosa debería ser distinta? Bueno, tu comunicación es buena, pero tengo algunas observaciones. Adelante. Como... Bueno, las observaciones que tengo es que tratemos un poco de no usar un lenguaje muy, muy técnico, porque el público necesita un lenguaje más fluido, ¿no? Más común, más sencillo. Ya, a ver, me corriges. Cada que dices, no, esa palabra, ya, un combazo. Ya. Un combazo, pero no de juez, sino de cocinera. Ya. Hermana, cortito, ¿usted quién es? ¿A qué se dedica? ¿Quiere decir su nombre? Si no lo quiere decir, no hay problema. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la UPEA, tengo 21 años, me llamo Iracema Cecia Quispequino. ¿Usted es salteña? Sí, soy del Alto. Ya. Por favor, no estén murmurando ahí, quiero que escuchen a la compañera. Es muy importante que estas fiscales aprendan a mirar a sus ojos, ¿sabes? Y no estén cuchicheando con las abogadas que son las únicas que tienen valor. Hermana, ¿cuál es su caso? Mi caso es el número 5014 de la Fiscalía. Esto es de secuestro. Era intento de feminicidio, señora Galindo. Este señor me había retenido en el entretecho de su casa, lo cual ha aparecido en todos los medios, cuales ellos simplemente han venido a entrevistar, han buscado solo para sacar noticia, nunca han dado seguimiento a este caso. La policía entra a ellos, los se han reducido, están su declaración de ellos por 45 minutos. Lo cual, ¿cuántos eran? Ellos eran dos, pero el que me ha golpeado solo era uno, porque el otro no sé de dónde apareció. ¿Le han secuestrado de la universidad? No, estábamos en esa casa, él era mi ex enamorado, ya. Constante a eso, él me pegó, habíamos compartido bebidas alcohólicas, yo creo que eso no es un delito. Totalmente. Tampoco equivocarse, entonces... habíamos compartido bebidas alcohólicas, parecía un plan porque su amigo cerró la puerta, se fue con mi amiga, yo me quedé y el señor me ahorcó, me pateó en la cara, me ha pisado mis manos, me ha hecho un montón, no es la primera vez, ¿no? Entonces ya de esto, yo, mi celular estaba así, yo inconsciente, saco el celular, me tomo la foto y subo al Facebook, lo cual se ha hecho viral, por favor ayúdenme, el número de mi papá. Se hizo viral la publicación, llegó la policía eso de 9 de la noche, tenían que esperar las ganas para que saquen para esa autorización para que entre en la casa, hasta mientras el señor me hubieran matado, ¿no es cierto? En lo cual yo estaba sin ropa ya. El señor me ha obligado a tener relaciones sexuales en la cama después de haberme pegado. Ya, uno.
Él se saca la ropa con lo que me ha pegado y me ha puesto la ropa. Me dice, subí, subí, te voy a matar. Me sube arriba al entretecho. ¿Qué voy a hacer? Tengo que obedecer porque la policía no está entrando. Tenía yo miedo. Entré a ese lugar, mi espalda está cortado. Entré al lugar, me dice, no vas a decir nada que eso. Y me empieza a agredir. Yo, el miedo era fatal. Entonces la policía entra y grita, ¿no? Mi mamá estaba afuera, nunca han entrado ellos adentro. La policía dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Él se niega y dice, no, no lo hemos visto, yo no conozco, no hay ninguna chica, yo no sé nada. Y mi miedo de mí era, ese rato podría gritar yo, pero el señor tiene plata y yo sé cómo es, veo las noticias, cómo las mujeres estamos luchando ahí día a día. Entonces yo dije, ¿para qué voy a salir si él va a pagar y va a salir normal y me va a matar? Pero si es que me quedo ahí, también él va a decir, tú has llamado a la policía. Entonces eso era mi miedo. Al final he gritado porque era mi vida la que corría el riesgo. Ya me había salvado una vez. Entonces dije, al final que se dé. Entonces salí del lugar, bajé, me bajaron del entretecho. Estaba yo todo mal, golpeada. Los policías son testigos. Veo el señor Gustavo Walter Calcina Matichaca, quien es el agresor. ¿A qué se dedica él? Él trae desde China equipos de celulares. O sea, tiene la red plata ese señor, cosa que yo ni un peso le había bajado en ningún día de que he enamorado con él. Entonces, bajo, él estaba sangrando, y estaban los policías, porque se ha abstenido, ha dicho, no sé, y nada, no les conozco, y la policía le ha hecho hablar, y a eso, yo bajé, la rabia, la impotencia, porque yo he estado como él muchas veces así en el piso pidiendo, rogando que deje de pegarme, ¿no es cierto? Tranquila, hermana, tranquila, por favor. Entonces, la rabia, la impotencia, yo quise patearle, no le he pateado, porque la policía me agarró de atrás, es consciente, la policía debe estar viendo ahorita, esos policías que han venido, me agarró de atrás, no le he pateado, ya, pese a eso, me llevan, 3 de la mañana fuimos, todo golpeada, ¿qué voy a declarar? ¿Qué voy a decir? ¿Con qué conciencia? Voy a decir, feliz, voy a ir a declarar y decir, me ha pegado, estaba sin poder hablar, asustada, ¿qué puedo declarar? Era un intento de feminicidio y el fiscal lo ha puesto como violencia familiar, una cortadura, eso no es intento de feminicidio. Es una violación. Claro. Es una violación. Yo dije eso. Ahora, ¿cómo se llama el fiscal? Ebert Torrejón, era de turno ese fiscal que nos dijeron. Otro tipo que ya está de vacaciones porque ya ha cobrado suficiente, ya debe estar dedicándose él a importar cosas de algún lugar. Sírvase, hermana, por favor. Muchas gracias. ¿Quién de ustedes está representando a la compañera? Le vamos a permitir que haga una pausita, hermana, porque esta no es una sesión para revictimizar a nadie. Cada vez que una persona relata algo, vuelve de alguna manera a revivirlo. Heidi. El caso ha llegado también a través de la línea de la esperanza. Representar me ha personado, pero ella está muy asustada, no quiere ni salir a la calle porque lastimosamente ya se le ha dado la cesación. Este hombre está libre y le ha denunciado a ella por supuestamente ese día que ella le había pegado. Por favor, cuando hablamos de que estamos en acción de legítima defensa de las vidas de las mujeres y de las libertades de las mujeres y que los derechos constitucionales de libre albedrío, del derecho a ir a estudiar, del derecho a ir a una fiesta, del derecho de tener un enamorado, están conculcados, estamos hablando de eso. Hermana, ¿tú has interrumpido tu actividad académica o continúas? No, yo no tengo por qué interrumpir por culpa de un señor que quiso matarme. Yo tengo que seguir, la vida es algo bueno para mí. Sí me he interrumpido, he entrado a trabajar a la alcaldía como guardia municipal. Yo trabajo, vivo sola. Yo trabajo de mí, mi dinero sale de mí. Voy a trabajar, ni un mes estoy en la alcaldía y el señor me denuncia por lesiones graves que yo le he pegado. Y eso tengo que ir yo a ir. ¿Qué voy a hacer? Ya, perdón. ¿Tus certificados? ¿Quieres decir algo más? Sí, no tengo mucho los papeles. El médico forense. ¿Por qué no tienes los papeles? Yo lo había dejado el caso ahí porque nadie me hacía caso. Ya. Ahora el médico forense, quiero recalcar esto, yo llegué 3 de la mañana al médico forense, el médico forense totalmente así de sueño, viene y me dice, ¿qué ha pasado? Yo le cuento, estaba mal, mi boca estaba hinchado, mi nariz estaba roto, me mira, no sé tocarme, no revisado así, me mira, ya. ¿Te acuerdas que se llama ese médico forense? No lo tengo, nombre. De Lili Regalado. Tengo, perdón, la captura en este momento para pasarles. Creo que le anda así.
Ahí tiene, este es el certificado médico forense. Perdón, este es el certificado médico forense. Heidi, por favor, quiero el nombre del forense. Edgar Santiago Quisbert Monzón. Le ha dado de días de impedimento 5 y ella tiene nariz fracturada y dientes también que le han volado. Hace falta urgente un baremo, que es como una regla, esto mide 5 centímetros o mide 10. ¿Cómo es posible que la fiscalía no tenga un baremo en el siglo XXI? Los días de impedimento según el daño que se ha causado físico. Y no según una apreciación subjetiva. Hermana. Ya, ahora yo no entiendo por qué tenemos médico forense si solamente te ve, es una persona debería verte. Yo me he ido a sacar, perdón, ¿puedo recorrerlo? Claro, claro. Aquí está, aquí podemos apreciar, aquí está mi radiografía de la nariz. Y eso no puso el médico forense, yo tenía una fractura. Yo me tengo que ir a hacer fila, dormir por ficha ahí en el hospital de clínicas desde el alto. Hermana, una pregunta que me parece muy importante. ¿Cuánto tiempo duró tu declaración entre médico forense, declaración en la FELCB, etcétera? 4 o 3 horas. Estaban con ganas ahí escribiendo, comiendo. Perdón. ¿Cuántas veces has tenido que hablar lo mismo? 3, 4 veces. Lo mismo, repetime. Uno ya es revivir eso. ¿Cómo puede haber...? Voy a investigar si ha sido acción directa, si los policías han visto, me han sacado desde arriba. Ahora dice, ¿lo llevaron detenido ese momento? Sí, lo han llevado, era acción directa. ¿Y cuándo lo liberaron? Recién, hace 1 mes y medio, porque a él ya se han dado las medidas cautelares, ¿no? Después a salir por cesación. Ahora, el médico forense, eso quiero recalcar muy bien. Aquí está la noticia, aquí se puede apreciar la cortadura que tengo. Ya tengo algunas fotos más. Eso el médico forense, ¿por qué no puso? No ha puesto eso. Estamos con secuestro, violación y violencia. Sí, tentativa. Y tentativa de feminicidio, pero solo está por violencia. Y ese es el pedido, que se amplíe esta investigación, con una ampliación de investigación, porque como hemos dicho, él le ha denunciado por supuestamente ese día haberse defendido. Claro que esa denuncia sí ha sido desestimada de la fiscalía, pero ya le ha asustado esa violencia. Ahora, Heidi, cuando tú dices solo por violencia, quiero decir que la violencia en Bolivia es una acusación de 5ª categoría. Sí, porque las penas son de 2 a 4 años. Siempre acceden 2 años. ¿Por un proceso que dura 3 años? Tendría que ser 3 años, pero dura mucho más porque hasta sentencia ejecutoriada. Eso se lo debemos a la estúpida de la Gabriela Montaño y a la mal planteada ley 348. Un hombre que te secuestra, te viola, te pega, te lesiona gravemente y le tienes que hacer un proceso por violencia, no. Por violación, ¿cuánto es el...? Por violación, 15, 20 años. Si hay agravantes, 25 años tendría que ser. Y es muy importante esto, es decir, tomar un vino, 2 vinos, 3 vinos, 24 cinganis, no es para que te violen, no es para que te secuestren, no es para que te maten. Pero eso siempre actúa en contra de la víctima. Compañeras, quiero escucharlas. ¿Qué le van a ofrecer a esta joven que puede ser su hermana, que puede ser su hija, que puede ser una de ustedes hace unos cuantos años? Es importante mencionar que a momento de la valoración psicológica no tenemos, del médico forense, no tenemos el tema de la violación para que ellos hubieran iniciado sacar las muestras para evidenciar si había o no había violación o si había desgarro o no en la vagina. A la consulta que él realiza, se señala solamente la agresión física y de la entrevista con la víctima es de donde el médico forense saca. Si ella viene y me dice, me han violado, me han pegado, me han hecho esto, entonces para el golpe obviamente se hace la valoración. Y para la violación, si ella me señala que la han violado o que alguien la ha violado, hacemos las muestras. Pero eso es lo que me extraña. Y yo quiero consultarle si usted le ha mencionado al médico forense ese aspecto de la violación, porque no hay muestras y no hay una valoración en la vagina o si hubiera habido por parte anal algún daño. Como le había dicho, yo le conté, yo estaba mal. ¿Cómo una persona golpeada puede estar diciendo todo? Pero sí le dije que ha aparecido sin ropa, porque en la foto puede evidenciar, vamos a ver, ¿no? Creo que van a hacer seguimiento. En la foto que yo he publicado en el Facebook, estoy todo sangrando, estoy con ropa. Hay otra foto, estoy sin ropa ya. Esa ropa, me he despertado en la cama
y estaba sin ropa. Eso que yo me he sacado, no. ¿Y qué pasa? Este señor lo había ocultado la ropa en la lavadora. Lo había intentado lavar la ropa. Ahora yo pido... ¿En la declaración ampliatoria menciona el tema de la violación para ver nosotros ampliar ese delito? Habíamos pedido declaración ampliatoria. La investigadora es que nos tienen que tomar, ¿no es cierto? A la primera declaración no mencionó tampoco la violación. Le dije que estaba sin ropa yo. No le dije de la... O sea, mis papás estaban viniendo, yo tenía miedo a que ellos puedan juzgarme. Ahora, perdón, nomás le dan al señor cesación. Aquí está. En sus redes, no descansaré hasta que pagues todo lo que hiciste. Esta vez mi amor por ti no me detendrá, lo prometo, y sabes que mi palabra es ley. Esta es una amenaza de muerte. Apenas es. Esta es una amenaza de muerte. Discúlpeme, yo soy especialista en ver esto. Esto es una amenaza de muerte. Yo estoy dispuesta a dar a la policía mi celular para que puedan revisar, porque este señor se quiere ligarse de todo, cambiando el nombre de cuenta. En ese estaba con Raymond Ayala, como ven, y ahora lo voy a puesto como Lucho Meave. Tiene varias cuentas y yo ya he sacado. Aquí está, mire, esto es de él. Ahora, esto es una de mis cuentas de Facebook, ¿ya? Un día despierto y aparece mi foto desnuda en Facebook, esta foto. Quiero cambiar la contraseña, aquí está, quiero cambiar y me aparece este nombre. Este nombre, aquí está. ¿A qué cuenta quieres guardar? Es que ese señor está hackeando mi cuenta. Yo tengo pruebas de eso. Y yo le llamé llorando a la doctora Heidi. Yo tengo miedo. Ahora, yo le pedí a la fiscal Elizabeth Zambrana, llorando, he ido. Yo le he dicho, por favor, mis requerimientos. Mis requerimientos, por favor, porque él el 2000... ¿Quién te dijo, la fiscal? Yo he entrado personalmente. Le dije, ¿por qué no me lo cambia el tipo de penal? Yo le he dicho, intento de feminicidio. El señor me ha hecho abortar el 2019. Aquí está. Yo le pedí, aquí está. Este es memorial para la doctora Elizabeth Zambrano. Aquí está. Que pido todo el cuaderno del hospital de Cotahuma. ¿Le ha dado ese requerimiento? No, no me dio. Me dio cuando ya estaba todo tarde. Yo me he hecho lo que es la cartita para ir al hospital de Cotahuma. Aquí podemos ver, aquí está aborto incompleto. Aquí está el señor. Y ahora esto, yo le dije con esto a la doctora la Zambrana, yo le dije, podemos cambiar el tipo penal, tengo pruebas, porque esto no es la primera vez y le he adjuntado más pruebas. Yo he ido, no me importa lo que ha pasado más antes, de 11 de julio para adelante. Eso es lo que me dijo la doctora Elizabeth Zambrana. Yo he ido varias veces. Había una señorita, debe estar aquí mis papeles, la defensor del pueblo, he ido. Yo he ido. Y ella estaba ahí y ella me ha visto llorar. Cuando yo le he dicho, no me quieren dar requerimientos. Me decía mi asistente. Tenían asistente ahí. Entonces yo le iba, había uno que se llamaba César, Kevin. Esos dos asistentes, el Kevin, por ejemplo, me decía, no, al otro le hemos pasado. Volvétela al fin de semana. Volví al fin de semana. ¿Por al qué otro. Crees que era ese peloteo contigo? ¿Porque este hombre está metiendo plata? Claro. ¿O porque eres joven y tenían prejuicios sobre ti? No, ella no tiene por qué tener prejuicios sobre mí. No me he hecho nada, ni yo a ella. Lo que es aquí el dinero, porque él puso un memorial de procedimiento abreviado. La fiscal al día siguiente se lo ha decretado. ¿Por qué no ha decretado así? ¿Qué se llama esa fiscal? Elizabeth Zambrana. ¿Dónde está esta fiscal? La situación de la compañera, de la hermana, es la situación de nuestras hijas, de nuestras hermanas menores, que quieren enamorarse, que quieren ir a fiestas, que quieren estudiar, y que en su camino se topan con violadores. A ver, Heidi, ¿qué quieres decir? Ah, no, le estaba indicando el próximo caso. No quisiera confundirme, pero una consulta. En este caso, ¿se ha presentado por tu parte algún memorial de conciliación? ¿Se ha solicitado una conciliación? Sí, he mandado. No era porque yo quería. Era porque el señor, a través de la cárcel, cosa que no tenían que tener teléfono ahí, me estaba amedrentando. A pesar que teníamos una hojita, nos han hecho firmar para que él no se pueda acercar a mí. Entonces, ese señor incluso me dio una abogada, cual yo tengo el memorial, y él, a través de amenazas, no me ha dejado meter el memorial. Yo vivo solita. ¿Cómo puedo tener seguridad? Perdón, esto quiero expresar. Claro. ¿Cómo puedo tener seguridad yo si en la policía me piden mi croquis?
El señor puede mandar a alguien, ahí está mi casa donde vivo. ¿Cómo puedo tener seguridad si en los memoriales aparece mi número? No hay seguridad. Yo temo por mi vida, yo estoy alejada de mis papás ya por mucho tiempo por culpa de este caso. El miedo es hacia ellos. Ellos no tienen la culpa de mis malas acciones, quizás como la policía. ¿Qué malas acciones, hermana? Por favor, no te... Por favor, no, servite agüita. Servite tu agüita. Eso, te llevan a autoculpabilizarte y muchas veces tu propia familia un poco te abandona, te aparta. Yo, hermana, te pido, por favor, nosotras vamos a activar esto, pero yo te aconsejaría que puedas vivir con algunas amigas también. Sí, si puedes hacer de vivir con algunas amigas, pero nosotras tenemos también otras soluciones que no las voy a decir aquí públicamente, porque es muy importante que cuides tu vida. ¿Ya? Sí. Bueno, a ver, le vamos a escuchar a la colaboración en el tema de la declaración ampliatoria. Si bien esta etapa de preparatoria había culminado, no nos conviene realizar una acusación porque con violencia familiar no vamos a lograr nada. Con la declaración ampliatoria vamos a poder buscar nosotros la ampliación del delito o feminicidio en grado de tentativa. Con eso y los elementos de los mensajes, las fotos... una valoración psicológica ampliatoria sería ideal para que nos ayude a ver, y con eso entramos de plano a la ampliación del delito y con ese delito buscamos una acusación. Ahora no es conveniente porque, como decimos, violencia familiar no nos va a dar más. Entonces, entramos con la ampliación, pero sí la valoración psicológica, la declaración ampliatoria nos va a ayudar para tener elementos y nosotros ampliar por feminicidio en grado de tentativa. Certificados forenses no tenemos en su momento, se hubiera tomado, pero... suficiente con la ampliación, el de feminicidio en grado de tentativa nos va a ayudar a obtener una sentencia más gravosa. Está bien, yo le voy a pedir, vamos a pasar al siguiente caso, hermana, no te apartes de nosotras, tienes que tomar un taller de autodefensa feminista. Tenemos que hablar contigo en off, porque es importante lo que estás haciendo, es muy valioso para toda tu generación, para todas las compañeras, tú vales mucho. Y eso es importante, que lo tomes en cuenta. Y la fuerza con la que has venido, ¿ya? Muchas gracias por haber venido. Yo le voy a pedir a la coordinadora que lance ahorita una invocatoria, una recomendación a los médicos, a las médicas forenses. 3:00 a.m. ¿Cuántos años tienes? 21. Viene una joven de 21 años. ¿Cuál debería haber sido el procedimiento? Si queremos investigar, no si queremos perpetrar, culpabilizar a la víctima y que esto continúe. ¿Cómo deberían haber procedido? O sea, es importante primero tomar en cuenta que la víctima que llega a, después de haber sufrido una agresión física, sexual, no llega con las luces de 5 sentidos y viene y dice aquí, 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 aquí. Entonces, es importante que el médico forense, desde que entra, primero, es por eso que se debe hacer una entrevista completa y señalarle dónde, cómo, cuáles habrían sido. Y si la víctima no lo puede hacer, el médico forense tiene que revisar desde el cabello hasta la punta del pie cuál es la lesión que tiene. Puede ser que a ella, incluso como mencionaba, tal vez en estado de ebriedad, no recuerda ni siquiera dónde la han golpeado. Entonces, si la va a revisar en la espalda, las nalgas, los miembros inferiores, va a poder evidenciar el médico a simple vista que hay una lesión, que hay un desgarro, que hay una zona rojiza, y eso le va a dar a él para tomar muestras. En este caso, en su oportunidad, el médico forense seguro le preguntó, sí, me pegó la pareja y se quedó ahí, pero ella estaba golpeada. Hemos visto en las fotos que tenía moretones en las piernas, tenía moretones en los brazos. Entonces, eso nos hace entender que ha habido una gran agresión física y que por qué no revisar las partes íntimas genitales que nos van a ayudar a nosotros a determinar si hay o no hay, sin necesidad de que la víctima nos los diga. Entonces, la recomendación para los médicos es que, viendo una víctima que ha sido totalmente agredida, ya sea física o sexualmente, se tiene que incluso tal vez tomar las muestras por precaución, previendo aquello y descartando que hubiera habido alguna violación en estos miembros interiores. No, pero además, ¿cómo? Ella va a tener una fractura de nariz y no van a identificar eso. ¿Qué sanción va a tener ese médico forense? Yo quiero saber eso, porque el médico forense sabe que está actuando con un instrumento probatorio fundamental de cualquier proceso. Porque no te puedes ir a un proceso con tu linda cara. Necesitas llevar pruebas. Por eso le están haciendo un proceso que es ridículo. Frente a un caso extremo. Uh-huh.
de violación, secuestro, violencia machista de todo tipo. O sea, yo no hemos mostrado las fotos porque aquí no estamos haciendo un circo sensacionalista. Aquí estamos haciendo una luz de esperanza para las jóvenes, para las mujeres. Hermana, ¿qué sanción va a tener ese médico forense? Por lo menos dele un cocacho. Es evidente que lo primero que tiene que hacerse es pedirse un informe a él a través del enlace departamental de Sucre. El doctor Alave como tal en Ministerio Público Fiscalía no tiene esa tuición, pero sí lo tiene el enlace departamental de la ciudad de Sucre. Están acá los fiscales superiores, se le va a pedir un informe al médico forense de cuál ha sido la valoración que ha emitido y todo aquello para que vean ya a través de Sucre con el IDIF si él es merecible a una sanción y que después del informe se haga una evaluación y se siga un proceso. Mira, yo he perdido el hilo de lo que me estaba diciendo la coordinadora hace rato ya. Ya vamos a ver si es culpable, si no es culpable. Yo agarraría un grupo de mujeres jóvenes y voy y le hago un escrache. Y cuando te toque ese forense, y que ese forense pierda su cargo, porque esta compañera podría estar muerta. Y es el fenómeno de nuestras jóvenes. Porque ahorita, ¿por qué hay tanta carga de denuncia? Porque las mujeres estamos en un estado de sublevación. Queremos profesionalizarnos, queremos ir a la fiesta, queremos independizarnos de nuestras familias, queremos ir a estudiar, queremos experimentar la vida. Entonces, es una vergüenza lo que usted me dice. Ya se acabaron, bueno, han terminado los casos, no sé muy bien por qué, ya me explicarán después, pero entonces, ya que estamos en esta última ronda y nos quedan unos minutos, les voy a pedir una evaluación a cada uno de los funcionarios que han estado aquí. Estoy realmente muy agradecida por esto, porque esto es un gran logro, una mesa así de trabajo. Por favor, su evaluación. ¿Qué tiene de positivo esta mañana? ¿Qué tiene de negativo? ¿Y qué cosita ha aprendido? Bueno, lo positivo es de que a veces escuchando y viendo a la gente, uno puede tener un poco más de empatía y puede resolver el problema. Lo negativo es, hay veces los revictimizamos y le exponemos a que vuelva a contar y vuelva a tener las experiencias malas que han vivido. No nos queda remedio, pues, porque ya que ustedes no escuchan, ya que ustedes con papeles no se hubieran sensibilizado, ¿qué es lo que usted ha aprendido? He aprendido a que hay que ser más sensible. Hay que escuchar a la víctima, hay que tratar de solucionar el problema para no generarle más conflicto. Por favor, nosotras hemos evidenciado hoy en la mañana problemas de corrupción, problemas de negligencia concretos. No estamos apelando a la sensibilidad de los fiscales ni de las fiscales, porque la sensibilidad no se puede medir. Porque el problema no es insensibilidad, sino corrupción. No es insensibilidad, sino negligencia. Ese es el problema. Hermana, ¿qué es lo que usted ha aprendido esta mañana? ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo de hoy? Bueno, lo positivo que he aprendido esta mañana es tener más empatía, calidez y tratar a las víctimas y ver el testimonio de las víctimas, no simplemente leer un papel a ciegas como tal. Porque... Pero usted no puede hacer eso en su trabajo, ¿o tenemos que nosotras venir a que usted lo haga? Se puede realizar. Ahora se está realizando por el tema de que a momento ya de recepcionar las denuncias, nosotros personalmente ya empezamos a grabar ese testimonio que nos están dando las víctimas. Entonces, a momento de valorar las pruebas, nosotros volvemos a poner en, como ya está en el sistema, y volvemos a escuchar ese testimonio para que... No, es verdad, ustedes están sentando una pedagogía de impunidad. Si estamos con casos, y podríamos haber estado con cientos de casos. Hermana, ¿qué es lo positivo y lo negativo de esta mañana? Como le digo, lo positivo es que vamos ya a aplicar más el tema del trato digno con las víctimas. Lo positivo que de ahora en adelante vamos a... Lo negativo de esta mañana. Lo negativo es que no debemos de estar ciegamente con los papeles. Debemos dar contacto directo con las víctimas. Hermana, usted, ¿cuál es su evaluación? Bueno, para mí lo positivo en esta reunión es que he podido conocer la negligencia, la falta de objetividad y la falta de trabajo a través de los fiscales, de cada uno de ellos.
y algunas barbaridades que se han evidenciado por no cumplir con el trabajo. Lo negativo, sigo pensando que la revictimización de las víctimas no es lo objetivo, pero es una consecuencia falta de atención. Y para mí lo negativo es no poder tener control del IDIF y poder, tal vez como los fiscales, entrevistarme, exigirles, pedirles, no poder hacerlo con el IDIF. Porque el IDIF es una institución independiente de la fiscalía. No nombra el director del IDIF a la directora de la fiscalía. Lo hace Sucre. Sucre determina quién es el enlace, por eso se llama enlace. El enlace en La Paz. Entonces, y hay nosotros, que ir donde la Anchipa a agarrarlo así y tirarlo contra una esquina. En realidad, estoy dispuesta. El coordinador de Sucre del IDIF es quien él. ¿Qué se llama ese señor? Sí, coordinador de Sucre del IDIF. Le vamos a sacar su currículum entero. Naira Padilla es la encargada. Es una mujer. Equidad de género, la estupidez. Naira Padilla, ¿qué oficio tendrá? La actual coordinadora del IDIF en La Paz es una vergüenza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, cuénteme, porque entonces ellos actúan por su cuenta. Ellos tienen un control, nosotros obviamente cruzamos información, pero como les explicaba, la Fiscalía Departamental de La Paz como tal no tiene tuición del control del IDIF, ¿no? Ellos, al ser médicos y un instituto de investigaciones, tiene aparte su inmediato superior en Sucre. Nosotros, o mi persona como coordinadora... ¿El fiscal general es su superior? Sí. ¿El también fiscal departamental no es su superior? No es su superior. ¿Ven que el Estado es idiota? No tiene sentido. Hermana, ¿qué es lo que usted ha podido señalar de esta mañana? ¿Qué le parece? Y dígamelo de frente, usted sabe que yo ya me han dicho todo, puedo escuchar alguna novedad. María, yo realmente, lo positivo creo que es conocerte a ti, lo negativo creo que es generalizar, porque existimos fiscales que trabajamos no por un sueldo, trabajamos porque vemos sufrir a una mujer. ¿Pero qué porque hacemos, nosotros hermana? Esta trabajamos. Situación que hemos visto, ¿es ajá, generalizada o no? Es en su mayoría, pero no todos son iguales. ¿Y eso cómo es lo hacemos? Negativo. Enséñame, por favor, a separar una cosa de otra. ¿Cómo se hace? Lo que se necesita son personas preparadas en género, pero que además tengan conocimiento en derechos humanos, en derechos de la mujer, que vean cuál es la vida, la realidad, desde que muchas mujeres no tienen ni un boliviano pero para trasladarse, querida, y ver no esos casos. No necesitas conocimiento en género para saber que una orden de aprehensión con ampliación de horario se tiene que ejecutar. Ajá. No necesitas ahí ni género, no, ni no género, ni filosofía, ni nada. Lo que nosotros hacemos necesita es allanar. Necesitas ser una persona honesta, sí, claro, porque exacto, si obviamente si allanar, ese tipo te ha pagado, le estás dando tiempo a huir. Lo que nosotros necesitamos que el fiscal sea activo. Ante una aprehensión lo que hay que hacer es buscarlo. No te dejan entrar, quedarte a la puerta y mandar el allanamiento. Este caso del feminicida ha sido un acto de corrupción, hermana. Sí, y yo solo quiero preguntarle a la fiscal cuánto te han pagado y cuánto vale la vida de una joven alteña de 15 años, que es la que ha sido asesinada. Heidi, tu evaluación de esta mañana. Mi evaluación es... Efectivamente, la ley está mal, ya lo hemos dicho, violencia se minimiza, y aquí ya lo hemos expuesto, violencia no es nada para el legislador, no es nada para el Estado. Ya es grave cuando se muere la mujer, pero ya es irreparable. ¿De qué nos sirve una buena sentencia? Esa es mi evaluación, que escuchen, que vean que a violencia le dan tan poco valor, tiene de una vez que cambiarse la ley. Otra evaluación que tengo, y yo sé, es que tiene que haber más salidas para las mujeres cuando están atravesando esa situación de violencia, no solo el proceso penal. Empecemos nosotras mujeres a ver otras salidas, no atenernos a la ley. Sabemos que la ley no nos va a reparar nuestra situación. Y lo bueno es que
Me parece que así debemos trabajar, exponerles estos casos y que vean que no es que estamos buscando plata, ganar consorcio, fiscales y jueces, no es así, porque... Y tampoco estamos buscando propaganda ni nada. O sea, estamos... ya ven, no estoy ni postulando, para que les quede claro, se los he roto en su cara. Aquí lo que queremos, nosotras tenemos una saturación de casos, compañeras. Eso también tienen que entender. Es decir, la sociedad nos está presionando de una manera que no podemos más. Mi celular no para de sonar, las colas son interminables porque nadie les está haciendo justicia a las víctimas. Si ustedes hicieran su trabajo, si las defensorías de la niñez y la adolescencia hicieran su trabajo, nos repartiríamos el trabajo y estaríamos tranquilas. Podríamos agarrar un teléfono con toda educación y cariño. Señora fiscal, es esto, 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 por favor, no se ha fijado en esto. Coordinaríamos, no tenemos problema de coordinar. No queremos ser heroínas, queremos que no se mate a las mujeres. Por favor, tu evaluación, Adri. Bueno, María, yo creo que lo bueno de hoy es que el fiscal y las fiscales hayan escuchado directamente a las víctimas. Ese trabajo lo hacemos todos los días, por lo menos nos llegan 10 casos al día, ¿sí? Y hoy han estado solo 5 casos. Creo que escuchar directamente sus testimonios cambia la perspectiva. Y lo negativo es ver que la impunidad está institucionalizada. Tu evaluación, Nati, ella ha estado detrás, pero nosotras somos parte de un equipo pedagógico. Ella está ahorita en un proceso de entrenamiento, porque si nosotras nos acabamos, que estamos a punto de, hay recambio, de repuestos. Nati, tu evaluación. Muy buenos días, un gusto conocerlos. María, la percepción que yo tengo de esta reunión, lo positivo es que han podido evidenciar. Totalmente, y no solamente den prioridad a estos casos, sino a todos los casos. Y evidencia también que una forma de prevenir un feminicidio es también dar importancia a una violencia. Hermana, ¿cómo tú que has estado sujetando, atajando, haciendo un trabajo invisible, cómo han entrado y cómo han salido las víctimas? ¿Crees que esto ha sido beneficioso para ellas? Sí, ha sido en beneficio de las compañeras, se han sentido escuchadas, por lo menos, sentir que no les ha dado un revés el Estado, sino que les está tomando atención como realmente debería ser, ¿no? Tu evaluación, hermano, tú que has sido artífice de esto. Bueno, lo positivo, lo negativo y lo que has aprendido. Lo positivo para mí es que se le ha dado una respuesta a la víctima, que es lo que quería, ¿no? Lo negativo es que lamentablemente han tenido que volver a contar la situación de drama que han vivido ante mil ojos. No, eso es lo negativo, pero me parece que esto vamos a ir avanzando si lo hacemos en favor de las víctimas, ¿no? Yo considero que se le ha dado una respuesta a la víctima. ¿Se puede reeditar? Si te volvemos a llamar, nos vas a decir, no, ya no, nunca más, nos hemos quemado, no le ha gustado a Lanchipa, no le ha gustado a William Salave, no le ha gustado al presidente, no le ha gustado al vocal. No, claro que sí, claro María, que sí. María, yo quisiera pedirte, independiente de que sea en la radio público, que hagamos estas reuniones por lo menos cada 2 semanas, con víctimas, con casos, con negligencias que se evidencien y nosotros podamos trabajar. Es evidente que nosotros tenemos que cumplir un trabajo, pero también, y pido que se entienda, son 800, 900 casos que yo quisiera, y los tengo, recibo cada día quejas, llamo, me busco, les digo, hagan, hago el seguimiento, pero quiero tener eso, quiero tener esa información de frente de la víctima y diga, aquí está el problema, es este fiscal, ha hecho esto, y tomar las acciones, y no hacerlo de aquí a un mes, hacerlo de una semana, o cada viernes reunirnos con ustedes, no necesitamos, como les decía, salir en radio, pero hacerlo con las víctimas, y así vaya yo tomando cartas en el asunto, y todos los fiscales vayamos trabajando. Perfecto, a mí me parece genial que haya ese compromiso, y que en lugar de retrotraerse y decir, no, no queremos mostrar nuestras enaguas, mostrar nuestras falencias, sino queremos resolver. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Un caso de feminicidio, impunidad, corrupción, se le ha dado tiempo a fugarse. No existe baremo en el Instituto de Investigaciones Forenses. A una fractura de brazo le han dado 4 días de impedimento. A una fractura de nariz le han dado 4 días de impedimento. ¿Es gratis? No, no es gratis. Tercero, la ley 348 está mal. ¿Por qué? Porque un caso de violencia se minimiza, poco menos que se lo felicita al violento. El violento sale
con revancha y comete ¿qué? Feminicidio. Cuarto, no saben la mayor parte aquí lo que es género. Y sin embargo están en niveles de responsabilidad. Yo quiero solamente decirle algo, hermana. Tiene que ser radial. Este es mi equipo, este es nuestro trabajo, tiene que ser radial. Yo estoy dispuesta a que hagamos cada 15 días una de estas. ¿Por qué tiene que ser radial? Yo le voy a explicar. No es por figurar o qué, sino porque nosotras nos debemos a una sociedad. Yo no sé si ustedes, pero nosotras sí. Hay un control social de la gente sobre nuestro trabajo. Primera cosa. Segunda cosa. Nosotras con esto estamos haciendo una pedagogía para la gente. De que ustedes no son dioses. De que ustedes no son monarcas. No son reyes. Ustedes son personas de carne y hueso. Y que queremos además que se evidencien. Vamos a venir igual con cosas muy concretas. Esto, esto, esto. Y una cosa, yo no creo que se haya revictimizado aquí a nadie. ¿Saben por qué? Porque no ha sido un testimonio donde se ha hurgado el dolor y donde las personas que han venido a hablar de su dolor lo han hecho en condiciones de horizontalidad, de dignidad y no por capricho, sino para encontrar una salida. Eso es lo interesante, porque la revictimización es cuando tú tienes que relatar, se hurga en tu dolor, pero ese relato no tiene una consecuencia positiva. Cuando tiene una consecuencia positiva, ese acto es sanador. Te sanas. Yo siento la energía. Estoy segura que han salido mejor de lo que han entrado. Heidi, última... Última aclaración, sí, María, y quería, yo quería hablar y voy a hablar con las fiscales de dos situaciones de mujeres que no están aquí porque están detenidas preventivamente, claro que están domiciliariamente, porque la ley 348, la ley que les tenía que proteger, les ha encerrado. Ahora ellas, por defender una a su hija que estaba siendo víctima de violación, está con detención domiciliaria. Y la otra, por denunciar a su pareja, tiene dos acusaciones ya y su caso está sobreseído. Gabriela Montaño, creo que te han mandado de directora del CETLA no sé a dónde. Ahí quédate, ¿sabes? Porque has traicionado a las mujeres bolivianas. Evo Morales, has traicionado a las mujeres bolivianas. La ley 348 no está protegiendo las vidas de las mujeres y ni siquiera los derechos constitucionales. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Yo me voy feliz, que tengan un lindo fin de semana. Conmigo hasta el lunes a las 9:30 en punto de la mañana. La lucha sigue.